Ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Unámonos, hermanos, quienes estamos aquí en la capilla del Señor Jesús, de nuestro canal Televid, y ustedes que están allá en sus hogares, especialmente los enfermos y quienes se encargan de cuidarlos con amor y con generosidad, o quienes no pueden asistir al templo para celebrar estos divinos misterios. Y para que lo hagamos con el mayor provecho posible, empecemos colocándonos en la presencia del Señor, examinando nuestra conciencia con toda sinceridad, reconociendo todos nuestros pecados con toda humildad y con gran confianza en el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, implorando su perdón de todas nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sí, de ti me alejé sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que nos das, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Cada uno en su corazón entréguele al Señor sus propias intenciones y necesidades. Oh Dios,
que enviaste a tu unigénito al mundo para librar al género humano de su antigua situación y para derramar la gracia de tu misericordia sobre los que esperamos con devoción su venida. Haz que alcancemos el don de una verdadera libertad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, el Santo de Israel. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, porque se apiadará la voz de tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tasada, ya no se esconderá a tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda. Este es el camino, camina por él. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano de la cosecha del campo será rico y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con bieldo y horquilla. En todo monte elevado, en toda colina alta, habrá ríos y cauces de agua. El día de la gran naturaleza, cuando caigan las torres, la luz de la cándida será como la luz ardiente, y la luz ardiente será siete veces mayor cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure la llegada de su golpe. Palabra de Dios. Dichosos los que esperan en el Señor. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana a los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. El Señor nos gobierna, nos da leyes, es nuestro Rey, Él es nuestra salvación. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos:
La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Muy amados hermanos, estamos llegando ya al término de esta primera semana del tiempo del Adviento, que nos permite irnos preparando de la mejor manera para reactualizar en nuestra fe el misterio del nacimiento del Salvador. La Iglesia, a través de su liturgia, nos ofrece la oportunidad de vivir en 4 semanas lo que el pueblo de Israel vivió durante siglos esperando la llegada del Mesías. Y en este tiempo del Adviento leemos de manera especial al profeta Isaías. Este profeta tuvo una misión muy importante en la historia del pueblo de Israel. A él le tocó ser el profeta de la esperanza para reanimar la fe y consolidar su adhesión a Dios en todos los israelitas después de que volvían del destierro. Era lógico que el pueblo estaba desconcertado, que el pueblo había caído en una sensación de incertidumbre a raíz de los trabajos y las penas que tenían que afrontar en medio de la esclavitud en pueblos extranjeros. Pero Dios suscita a Isaías para que haga renacer en el corazón de los israelitas la esperanza y la confianza en Dios. Este texto del capítulo 30 del libro de Isaías hace unos anuncios verdaderamente fenomenales. Isaías quiere que todos los israelitas comprendan que Dios no los ha abandonado ni los piensa abandonar. Que por el contrario, Dios es alguien que responde inmediatamente al clamor y a los gemidos del pueblo. Se apiadará a la voz de tu gemido, apenas te oiga, te responderá. Aun cuando momentáneamente tengan que afrontar circunstancias de escasez, de limitación en los bienes materiales, incluso en el agua y en el alimento, su maestro, les dice Isaías, no se va a esconder, sino que los ojos de ellos podrán contemplar al maestro. ¿Qué es lo que está anunciando el profeta? Está anunciando unos nuevos tiempos en los cuales tanto la tierra como las mismas personas van a disfrutar de dos grandes maravillas obradas por Dios: fertilidad y abundancia. El texto nos hacía entender que después de esas limitaciones y estrecheces pasajeras y circunstanciales, vendrían unos nuevos tiempos, obra de Dios, que
se apiadará del clamor y de los gemidos del pueblo. Con una condición, la subraya claramente el profeta Isaías: caminar por el sendero que marque Dios. Este es el camino, camina por él, y él, Yahvé, dará semilla, dará lluvia, dará rocío para los sembrados del campo, de tal manera que los árboles, las plantas puedan producir abundante fruto y también los animales puedan tener el alimento suficiente. La obra de Dios que anuncia Isaías es la bendición de Yahvé manifestada en fertilidad y abundancia. Este anuncio de Isaías encuentra un momento culminante cuando viene Jesús. Él viene precisamente para mostrar ese rostro amoroso del Padre de manera especial y privilegiada con los que sufren, con los que están necesitados, con aquellos que Él encuentra en su ministerio público, como hemos leído en el Evangelio de Mateo, como ovejas que no tienen pastor, las gentes que están extenuadas y abandonadas, y Él se pone a enseñarles con calma, pero también les remedia sus necesidades más puntuales para que el reino de Dios que Él ha venido a traer se haga efectivo cuando Él cura todas las enfermedades y las dolencias de las gentes. La abundancia y la fertilidad anunciada por Isaías es entonces signo de la salvación que trae Cristo el Señor, el Mesías anunciado y esperado. Esta misión de Cristo en favor de las gentes extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor requiere, sin embargo, de la cooperación de todos los discípulos del Maestro. Esto es bien importante, mis queridos hermanos, porque ordinariamente todos tenemos la inclinación y casi que la tentación a dejar todo solamente como obra de Dios, dejar que Él haga todo, que Él nos regale todo, que Él realice aún lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús quiere llevar a efecto la obra de la salvación, el establecimiento del reino de Dios y el cumplimiento de su misión con la ayuda de aquellos que somos sus discípulos y que tenemos que ser después sus apóstoles. Por eso, contemplando ese panorama, Jesús llama a los discípulos, les da su misma autoridad para curar las enfermedades y las dolencias y para expulsar los espíritus, incluso para resucitar muertos, limpiar leprosos, echar demonios con su poder. ¿Cómo necesitamos convencernos de que el Señor participa este poder a todos sus discípulos, a todos los que somos sus seguidores, para que seamos efectivos y eficaces cooperadores en la instauración del reino de Dios? Y nos pone también una condición: la salvación es regalo gratuito de Dios nuestro Padre. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No podemos convertir la salvación solamente como una exclusividad para algunas personas. Y no podemos, quienes estamos encargados en la iglesia de llevar esa salvación por encargo de Cristo a los hermanos, a los más necesitados, a los más angustiados, a los más abandonados, como una oportunidad de sacar beneficios propios, incluso no siempre beneficios materiales, económicos, sino también un crecimiento en fama, en prestigio, en posiciones, en reconocimientos. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis.
Dios Padre nos ha regalado a Jesús gratuitamente. Dios Padre nos ha enviado en Él la salvación gratuitamente y quiere que nosotros cooperemos en la instauración de su reino y en la expansión de esa salvación, también con un corazón comprometido y generoso y de una manera gratuita. Vamos a pedirle al Señor que nos haga conscientes de esta responsabilidad que tenemos todos nosotros en la iglesia. El anuncio de Isaías, la obra de Jesús, tenemos que continuarla nosotros por encargo del Divino Maestro. Somos responsables de que cada día se consolide mejor esa presencia y esa salvación de Dios en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestras familias y sobre todo en nuestra propia vida. Que la Virgen María, cooperadora eficaz en la obra de la salvación, nos enseñe a todos a acoger a Cristo el Señor, que viene a salvarnos, a redimirnos y a sentirnos responsables en que esa salvación llegue a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo. Ella, la Virgen del Adviento, Nuestra Señora de la Esperanza, nos ayude a seguirnos preparando de la mejor manera posible, de tal manera que nuestro corazón y nuestra alma sean en verdad un bello pesebre bien dispuesto donde pueda nacer Cristo el Señor y morar por siempre en nuestra vida. Amén. Reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que podamos ofrecerte siempre la ofrenda de nuestra devoción, para que así se lleve a cabo lo instituido en este sacramento y se obre con fuerza en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua, para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria,
podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor, mi Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, Monseñor Ricardo, y sus obispos auxiliares, a mis hermanos presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En fraternal unión, pongamos de manifiesto que todos somos hermanos, orando a nuestro Padre del Cielo, como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, deseémonos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que vino, que viene y que vendrá. Él es el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados que vienen y comen en la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él.
de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. Hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar esencia. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener la nueva canción y nueva vida. Gracia y bendición, a sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará, puedes descansar en su presencia. Mira que vendré pronto trayendo conmigo mi recompensa, dice el Señor, para dar a cada uno según sus obras. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos auxilios divinos nos purifiquen de todo pecado y nos preparen a la fiesta que se acerca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea su fortaleza. Pueden irse en paz. Razón tuvo Jesús al querer ser parte de ti. Tan pura María, una humilde en el amor. Razón tuvo el Señor al poner sus ojos en ti, más hermosa que el cielo. Ave
Jesús. Ave, ave, ave María. Ven a nuestro corazón. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, estoy viendo al Maestro cara a cara. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Señor Jesús, míranos postrados ante tu presencia divina. Queremos renovar nuestra fe en tu presencia real y misteriosa en la divina Eucaristía. Queremos adorar este cuerpo santísimo que tú tomaste de las entrañas virginales de María por obra del Espíritu Santo y por voluntad del Padre Eterno, para venir a realizar la obra de nuestra redención y de nuestra salvación. Tú eres la respuesta oportuna a todas nuestras necesidades. Tú prestas oídos a los gemidos y a los clamores de tu pueblo. Tú eres el Maestro que estás atento a nuestras súplicas y pronto a darnos la solución. Tú nos miras siempre a lo largo de la historia, nos sigues mirando hoy con los mismos ojos de bondad y de ternura con que mirabas a las gentes extenuadas y abandonadas y te compadecías de ellas porque las veías como ovejas que no tenían pastor. Tú eres el buen pastor, que nos llevas a los prados nuevos y abundantes, a las aguas cristalinas que calman nuestra sed, que das fecundidad a toda la tierra y que haces prósperas las obras de nuestras manos, como nos lo había anunciado Isaías, el profeta de la esperanza. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo de Adviento que nos das para prepararnos a la celebración de tu venida. Ayúdanos a disponer de la mejor manera posible nuestra vida y nuestro corazón, nuestra familia y nuestra sociedad, para que tu nacimiento sea en verdad un prodigio de salvación, de gracia y de misericordia para todos los hombres y mujeres del mundo
que estén llenos de buena voluntad. Que esta gracia, Señor, nos la concedas por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Adviento y de la Esperanza, ella que se dispuso de la mejor manera posible para acogerte, para llevarte en su seno y para entregárnoslo en Belén a medianoche en aquella primera Navidad, nos ayude a estar vigilantes, disponibles, bien preparados a acoger a Cristo el Señor que ya viene, a acogerlo en la Eucaristía, en la Palabra, en todos los sacramentos y sobre todo en las personas más necesitadas y abandonadas que son el objeto de tu predilección y de tu entrega. La Virgen Santa María, la Madre del Amor Hermoso, haga de nuestro corazón un pesebre donde tú puedas nacer y morar debidamente. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos misioneros de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.